Buenas noches, familia, y bienvenidos en la primera de Televisión Española al Gran Prix. Aquí estamos, como todas las semanas, puntuales a nuestra cita. Como siempre, a mi lado, Mar. Buenas Hola, noches. Hola, buenas noches, Ramón. Bien, bien. Bueno, qué energía esta chavala, qué energía. Y hablando de energía, cómo tocan los instrumentos, qué maravilla. Dirigidos, claro, por el maestro Leiva, la banda del Gran Prix. Ahí está, buenas noches. Buenas noches. Buenas noches, buenas noches, maestro. Y antes de empezar, como siempre, ¿qué les parece si hacemos un repaso rápido por la clasificación general del programa? Sí, ustedes que lo siguen todas las semanas casi se lo saben, porque tenemos los pueblos de cabeza que no se quieren mover. Ahí están Salvatierra, Agurain y Sabiñánigo con 22 puntos. Y en cabeza, desde el primer día, es el pueblo a batir con 25 puntos, Guijuelo. Y es que están ahí bien afianzados, ¿eh? Hoy tenemos dos pueblos que van a intentar colarse en esa clasificación general. Arriba, arriba, arriba. Y son, Mar... Desde la Comunidad Valenciana, Bechí. Y desde el Principado de Asturias, Muros de Nalón. Y aquí estoy flanqueado por los dos alcaldes de los dos pueblos que esta noche nos acompañan en el Gran Prix. Vamos a comenzar a charlar con don Luciano Monzonés, que es el alcalde de Bechí. Buenas noches. Buenas noches. Bienvenido. Vamos a hablar un poquito de su pueblo, alcalde. Bechí es una localidad valenciana situada en la comarca de la Plana Baixa de Castellón. Tiene una población de 5.400 habitantes aproximadamente, cuya principal actividad está dedicada al cultivo de la naranja. Todo sí, bien hasta ahí, ¿no? Todo bien, perfecto. Y el alcalde de Bechí ha dicho, están ustedes invitados a una vuelta por nuestro pueblo. Pues vamos hasta Bechí. Bechí, pueblo milenario de iberos, romanos y moros. Famoso por su cerámica, las tradicionales rayoletes, ha ido creciendo alrededor de su casa-palacio, solar de los Ruiz de Liori y los Cardona de Colón. Burriana, Alquerías, Villarreal acuden a la ermita de San Antonio en anual romería. Su riqueza se basa en el cultivo del naranjo y en la industria azulejera. Situado en el eje Bechí-Borriol, autovía de la cerámica, ocupa una posición privilegiada. El paseo, como siempre, motivo, imagino, para el alcalde y todo el equipo por su pueblo. Alcalde, me ha dicho a mí un pajarito que en su pueblo, en Bechí, se celebra el Campeonato Mundial de Motocultores. Efectivamente, es una gran verdad. Es un campeonato mundial, el O'Reilly de Motorech. ¿Por qué no os explica un poco qué es eso? Porque, claro, hay de coches, Fórmula 1, tal, pero ¿motocultores? Bueno, esta es una prueba pionera nacida en Bechí, donde la mula mecánica que se utiliza para el trabajo en el campo participan en un rally con pruebas de largo recorrido, pruebas de dificultad, pruebas de velocidad, salvar obstáculos, y hay una clasificación que tiene cada vez más fama. Y es campeonato mundial. Efectivamente, somos la población donde ha nacido esa prueba, está homologada ya, está siendo publicada en revistas deportivas y los medios de comunicación de alcance nacional la conocen. Uh-huh. Y efectivamente es la localidad oriunda y nativa de esa y prueba. Y tenemos aquí al frente del equipo, junto al alcalde, al campeón del mundo, ¿no? Efectivamente, se llama suerte, Fernando Arroyo. Aquí está el campeón del mundo de los motocultores, bienvenido también. Bueno, pues han conocido ustedes un poquito de Bechí. Ahora vamos a charlar con su contrincante y colega, ¿de acuerdo? Damos la bienvenida también al alcalde de Muros de Nalón, don José Manuel Alonso. Buenas noches, bienvenido, alcalde, también. Buenas noches, Román. Vamos a charlar un poquito de su pueblo, ¿eh? ¿Le parece bien? Cómo no, estupendo. Pues venga, vamos allá. Muros de Nalón es un municipio situado en la zona central de Asturias. Cuenta con una población de 2.620 habitantes, también aproximadamente, que dependen de la industria siderúrgica, la pesca, que es muy importante, la agricultura y la ganadería. Tienen un poquito de todo. Gozan de renombre la calidad de las habas, las patatas y la carne de vacuno. Se me está abriendo el apetito, alcalde. A cualquiera no. Y para que se abra más el apetito, un paseo siempre viene bien. Nos vamos hasta Muros de Nalón, en Asturias. Muros de Nalón, concejo de mar y montaña, de playas como Aguilar,
Puerto de San Esteban, edificios peculiares, buena mesa y buen paisaje unidos a sus fiestas y paisanaje. No dejéis de venir si queréis buenas angulas y buen pichín. Don José Manuel, alcalde. Y el culín decide la que no falte, ¿eh? El culín que no falte, ¿no? Que no falte, que eso es estupendo. Bueno, yo he estado informando un poquito de su pueblo y me he enterado también que la mayoría de los cuadros que tienen como motivo marinas del pintor Sorolla están basados en muros de Nalón. Sí, es cierto. No solamente Sorolla, sino otros pintores como Castro Plasencia o Pla, etcétera, etcétera, y literatos como Rubén Darío, han pasado por muros de Nalón en su vida. Y han dejado su huella, en sus lienzos, en esa sensibilidad que tienen especial. Sorolla, que es valenciano, es del país valenciano. Curiosamente. Y estamos muy orgullosos de que el paisaje que tenemos sea inmortalizado en esos lienzos maravillosos. Pues nosotros esperamos, nuestro reto Barinas del Gran Prix es que ustedes conozcan un poquito a través de la televisión pueblos pequeñitos que igual no tienen ustedes la oportunidad de conocerlos. Nosotros lo hacemos hoy con Bechí y con Muros de Nalón. Bienvenidos a los dos de nuevo. Gracias. Y a nosotros siempre nos gusta comenzar el programa con deportividad y con un apretón de manos de los alcaldes, que se desean suerte, y parte de los equipos también, por supuesto. Decirles también que dentro de un instante vamos a conocer a los dos padrinos queridos de todos ustedes, que van a padrinar a los dos pueblos, pero ya comenzamos nuestro programa. ¡Que empiece el Gran Prix! Padrinos de la noche para Bechí. De gala para recibir a nuestros padrinos de hoy, además, queridos amigos de todos ustedes, la guapísima Estela Arroyo, que está usted impresionante. Gracias, de nuevo. Y Mariano, que es amigo de toda la vida, Maranico el Corto. Y el que no me ha hecho lo guapísimo también. Sí, bueno, guapísimo, impresionante. Te veo más alto, Maranico. Sí, que he crecido un poco. Te noto, ¿no? Te noto. Bueno, vamos a charlar con ellos. Ellos nos van a acercar un poquito a la gastronomía de los pueblos que apadrinan. Y va a comenzar Esther indicándonos algún plato que tenemos por aquí de Bechí. A ver. Pues mira, ahí está la olla de Bechí, que tiene una pinta que yo no sé, pero uy, con lo que a mí me gusta comer, Ramón. Ahí está, sí, sí. Bueno, y esto creo que está buenísimo, que es de almendras, que se llama, ¿cómo se llamaba esto? Rosegones. Esto, los rosegones, pues yo no sé, pero luego me dará a probarlo, sí, 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 ¿no? Por porque supuesto, estoy aquí para bien, eso ¿no? están. Y las naranjas, famosísimas, que hemos hablado de ellas, ¿verdad? En el vídeo. Bueno, hay de todo. ¿Eso qué es? Eso es el aceite para hacer la olla. Qué esos son los ingredientes de la olla. Están aquí la pelota, el tocino, la paletilla, las morcillas, en fin, todos los ingredientes, las alubias, el arroz, etcétera. Y el aceite. Muy bien, pues las acelgas. Paramos a cenar. Hay que parar sí, sí, enseguida. Sí. Cuando acabe el programa nos ponemos a cenar morados. Bueno, ahí está parte de la excelente gastronomía de Bechí, en Castellón. No. Y ahora, a Marianico es mejor. Pagarle un traje que invitarle a comer. Porque come bastante. A mí, aunque le ven pequeñito, come bastante. Y encima, está de padrino
de un pueblo que tiene una gastronomía, yo creo que privilegiada. Mariano, ¿qué por aquí, Mariano? Pues fíjate, primero lo principal, digo yo, que son las faves, sí. Son típicas del Valle de Nalón, tiene una tierra especial ese valle, entonces la fave que sale allí es mantecosa, tiene un gusto especial. Sí, sí. Entonces la puedes preparar, pues el plato típico que es las faves, pues con el chorizo, con la longaniza, con el tocino, con la costilla de cerdo. Luego, ¿y eso tú qué decías que era esto? Que tengo eso, este que es grandón. Tiene un nombre muy pecaminoso, se llama pichín, o algo así. Pichín. En Asturias se llama pichín. En Asturias pichín, sí. Porque en Aragón es otra cosa. Es otra cosa, no, sí. no diga lo que por acaso. Bueno, pichín o rape, nosotros en Euskadi le llamamos sapo, excelente. ¿Y aquí esto? Y estos son pues diversos mariscos, como puedes ver. Están vivos, ¿eh? Esto es un caracol. No, ¿cómo va a ser un caracol esto, Mariano? Disfrazado de bogavante. Mira, está vivo, lo van a coger, ¿eh? Mire. Saluda, estás en la tele, hijo. Sí. Ahora, vamos a dejarlo. A ver si te va a hacer pis, que va sin nada. Sí, bueno, vale, vamos a volver así. Y luego, pues aquí tienes, pues eso, nécoras, percebes, tienes de todo. Bueno, percebes, bueno. Lo he visto. Bueno. Creo que están invitados hoy a un menú de lujo con el Grand Prix. ¡Oh! Estupendo. Bueno, pues yo os deseo suerte. Que vaya todo el programa entretenido, divertido y, como dice el último juego del Grand Prix, que gane el mejor, ¿vale? Pues podéis ocupar vuestros sitios, y gracias. Este año, como ustedes saben, se celebra el 250 aniversario del nacimiento de Goya. Y el Grand Prix se ha querido sumar a ese homenaje presentando hoy dos de sus obras más importantes. De eso se van a encargar nuestros pintores. Los pintores deben recomponer una de las famosas majas de Goya, cada una en su marco respectivo. Y las piezas están por aquí, a ver si me pasan una. Y estos chicos que se me van a colocar aquí, bien en una línea. Aquí tengo Venga, al pintor. Echar una mano. Aquí tengo al pintor y lo que tienen que hacer es lo siguiente. El pintor, en este caso voy a ser yo, ayudado por sus compañeros, subirán en esta paleta. ¿Me ayudáis? Ahí va, no quieren ayudarme, no tienen mucha cara. Venga, hombre, que peso poquito. No muerde. Gracias. No muerde. Y colocarán cada pieza en su sitio, así. Primero por la parte de arriba para que no se desenganche. ¡Ay! ¡Hola! ¡Toma! Hasta, todo perfecto. Esto, si nuestra vaquilla, que por cierto se llama Consuelo, les deja hacerlo. Perfecto. A ver, yo bajo por aquí, cuidado. Gracias. Ole. Alejo. Bueno, ustedes han visto lo que tienen que hacer nuestros concursantes. Ganará el equipo que consiga completar antes este cuadro de Goya, esta maja, desnuda o vestida. O el que en los 3 minutos que dura este juego consiga colocar más piezas. Pero estamos en el centro del ruedo y ustedes saben que aquí, como ha dicho Mar, las protagonistas son las vaquillas y se llama Consuelo. Yo te invito, Mar, a que vayas ya saliendo. Gracias. Mira a ver si está bien cerrada la puerta. No te preocupes que yo controlo todo. Mira a ver bien. Bueno, atención, equipos, deciros simplemente que disponéis de 3 minutos y que el tiempo comienza a contar cuando Consuelo, nuestra vaquilla modelo, pise el ruedo, ¿de acuerdo? Hasta ese momento no podéis empezar, ¿vale? Pues 3 minutos de tiempo, el crono preparado. Y por favor, maestro, si es tan amable, clarines y timbales para recibir a Consuelo, nuestra vaquilla modelo. Yo me voy. 240 kilos de peso para nuestra vaquilla. Consuelo, la vaquilla modelo que va a hacer su aparición en el ruedo de un momento a otro. Nuestros pintores están expectantes, atención. Y el juego comienza ya. Vamos a ver si consiguen nuestros pintores pintar nuestros cuadros de Goya. Ahí está. Es Consuelo, nuestra vaquilla modelo. ¡Atención! Ahí están los pintores de Bechí que han colocado una pieza del cuadro. ¡Avanza ahora Muros! ¡Muros de Nalón! Nuestra vaquilla está diciendo ¡ay, ay, 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 ay! Quedan 2 minutos y 20 segundos. Ahí está la vaquilla en el
centro. Muros de Nalón que se acerca con una pieza del cuadro, la puede colocar. Y atención, la coloca, dos, lleva dos, Bechí y una, Muros de Nalón. Y ahí tienen en primer plano a nuestra vaquilla, Consuelo, la vaquilla modelo. Se vuelve a acercar Muros de Nalón poco a poco pueden colocar otra pieza, la están colocando, empate a dos, Muros de Nalón y Bechí, los dos pueblos que hoy nos acompañan. Me mira a mí, nuestra vaquilla, Consuelo, atención, se acerca Bechí, ha colocado otra pieza y también Muros de Nalón, atención. Atención, ahí está, ha desbaratado la idea. Ahí se acerca de nuevo. Y Bechí que ha colocado otra pieza. Consuelo está con Muros de Nalón. No se mueve. Queda tiempo. Otra pieza que coloca Bechí. Queda un minuto escaso. Cinco piezas lleva Bechí. Es la... La han colocado. Seis piezas del cuadro para Bechí. Dos. Dos para Muros de Nalón. Quedan 34 segundos. La vaquilla les mira. Y llega de nuevo a Muros de Nalón. Otra pieza que ha colocado Bechí. Solo le queda una para terminar el cuadro de la maja vestida de Goya. Pueden acabar ahora. Pueden acabar ahora. Y terminó Bechí. El cambio de tercio para Consuelo, que se va a casita a cenar. Ahí está el cambio de tercio. Y ustedes lo han visto, les han sobrado 11 segundos al equipo de Bechí, han colocado todas las piezas de su maja. Ellos tenían la maja vestida. Pero antes de verlo más despacito, ¿qué les parece si vemos la repetición de las imágenes de nuestros pintores? Sí, pues ahí las tienen. La protagonista ha sido nuestra vaquilla Consuelo, la vaquilla modelo, que ha hecho de las suyas tanto con Bechí como con Muros de Nalón. Ha dado guerra. Ahí tienen ustedes la repetición de las imágenes, como ha habido para todos los gustos. Ahí está Bechí y Muros de Nalón. Y la protagonista, como siempre, nuestra vaquilla. Y ahora, como siempre, vamos a hacer la comprobación exacta, aunque ustedes lo han visto de sobra. Aquí está Almudena, la portavoz de nuestros árbitros, para indicarnos, y yo creo que vamos a verlo mejor, ¿verdad? Sí. Vamos a comenzar con Muros de Nalón. Que ha conseguido dos piezas. Dos piezas, se lo están viendo ustedes. Era la maja desnuda, pero que no la hemos visto, pero sí nos da tiempo fenomenal a ver a la maja vestida de Bechí, en este caso, de Goya, sí. Que han colocado... Todas las piezas. ¡Ahí lo tienen! ¡Ganadores de este juego, el pueblo de Bechí! Estrenamos ya nuestros marcadores de esta noche con los puntos que habitualmente repartimos en este primer juego del programa. Dos puntos para el marcador de Muros de Nalón y por ahora en cabeza con cuatro puntos, el pueblo de Bechí. Era nuestro primer juego de la noche, pero ustedes saben que van a poder disfrutar a lo largo de todo el programa con muchos más juegos. Algunos fresquitos, estamos en verano y qué bien vienen los aguadores. Ya saben que la finalidad de este juego es conseguir pasar por encima de este puente con los cubos de los... ¡Bueno, bueno! ¡Con los cubos llenos de agua! ¡Pasa, pasa! ¡Sin caerse como yo! ¡Pasa, pasa! A ver. Bueno, bueno. A ver. ¡Pasa, pasa! ¡Pasa, pasa! ¡No te me acerques! ¡Que se cree que siempre me voy a caer yo! ¡Eh, eh! Ah, bueno.
Hola, uy, bueno, venga. Mira, ya no tiene ni que lavar la cosa, nada. Para, sigo explicando, vaciar el agua que les haya quedado en estos contenedores que están graduados. Pues bueno, gana el equipo que consiga traer más agua hasta aquí. Es baja porque se ríe, aunque se caiga y dice, ah, no pasa nada, no pasa nada. Bueno, ustedes, además, vamos a jugar en dos tandas. Los primeros aguadores van a ser los de Muros, de Nalón. Van a intentar llevar sus baldes por encima del puente y debajo. Aquí están los representantes de Bechí, que se lo van a poner seguro, seguro difícil. Dos tandas, hay dos minutos de tiempo. El que consiga llevar más agua ganará 4 puntos y el otro equipo 2. Suerte, un buen refresco con este juego. El crono preparado de 2 minutos. ¿Listos, aguadores? Vamos allá. 3, 2, 1, ¡ya adelante! Ahí están nuestros aguadores. En primer lugar, de Muros de Nalón. ¿Conseguirá alguno llegar al final? Es muy difícil. Abajo está Bechí poniéndoselo muy, pero que muy complicado. ¡Ahí viene Eva! Había pasado la mitad del puente. Algunos solamente dan el primer pasito. Ahí ven ustedes cómo van cayendo nuestros... Ahí están, aguadores, Muros de Nalón, acostumbrados al agua, pero no de esta manera, claro. Ahí caen volantines, cada uno cae como puede. Atención, va una señorita de Muros de Nalón, la pobre ni ha empezado. Otra señorita, ahí va. Las chicas de Muros, valientes ellas, intentan pasar también. Queda 1 minuto, la mitad del tiempo. Quedan 55 segundos. El tiempo que avanza y los aguadores que hoy no consiguen pasar. 45 segundos. Ha perdido los baldes por el camino. Siguen pasando aguadores de Muros de Nalón. Atención, último medio minuto. Quedan 30 segundos. ¡Ahí lo intento! Atención, quitamos rápidamente el balde. ¡Adelante, el siguiente! ¡Viva! Es complicado pasar. ¡Ese! ¡Alto! ¡Rápido! ¡Quedan 10 segundos! 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3. ¡El siguiente! ¡Viva! ¡Tiempo! ¡Tiempo! Bueno, bueno, vaya lío. Vamos. Vamos a dejar que el agua se vaya calmando. Vamos a proceder mientras tanto al cambio de los equipos. Ya están viendo en ese plano la cantidad de agua que han conseguido los aguadores de Muros de Nalón. Que se calme un poquito el agua y Almudena nos va a decir exactamente los litros. Nuestra portavoz de los árbitros. 7. 7 litros para Muros de Nalón. Y como hemos dicho, vamos a proceder al cambio de equipos y mientras tanto, ¿qué les parece un repaso a cámara lenta por estos aguadores? Divertidísimo, como siempre. Ahí están, de Muros de Nalón. Vean ustedes cómo pasaban por todos los sitios, que caían de una manera, de otra. Divertidísimo, como siempre, el juego del Grand Prix. Los aguadores, que han conseguido por lo menos... Las del honor, ha habido chicas valientes, como ustedes ven, que han ido para atrás, para adelante. Ahí lo ven, de todas las maneras posibles, de todas las maneras habidas y por haber. Mientras ustedes vayan a la repetición, nosotros hemos procedido al cambio de equipos. Ahora los aguadores van a ser los representantes del pueblo de Bechí. Y debajo se están colocando y se están dando las instrucciones. Ahí están parte del equipo de Muros de Nalón. Las instrucciones son las mismas. Disponen de 2 minutos de tiempo y tienen que intentar por lo menos llevar, si quieren ganar, más de 7 litros. El crono preparado, por favor, atención. ¿Todos listos? 3, 2, 1, ¡adelante! Los aguadores son ahora... Los representantes de Bechí en Castellón. ¡Atención! ¡Ahí va! Hay que salir fuera. Ahí siguen pasando y debajo.
30 y esto, ¡qué salida el pobre! Si no ha salido, no le ha dado tiempo a salir. Ahí están, es difícil. ¡Ahí va! ¡Abajo! ¡Ahí está matando! ¡Lástima! ¡Lástima! ¡Ahí pasa otro! ¡Alto! ¡Alto! ¡Echa, echa! ¡No, tú sigue, tú sigue! Esto resbala, ¿eh? No tires nada, que es importante. ¡El siguiente! ¡Ahí están pasando los aguadores de Betis! ¡Ahí va! ¡Un minuto! ¡Queda un minuto! ¡Queda un minuto! ¡Ahí siguen pasando! ¡Todavía no tienen la cantidad de agua suficiente! ¡Adelante! ¡Ahora le toca el turno a las chicas de Betis! ¡Ahí! ¡Se nos cayó! ¡Vamos con otra! ¡Son aguadoras! ¡Ahí está! ¡Alto! ¡Alto! ¡Rápido, agua! ¡No desperdicies nada! ¡El siguiente puede salir! ¡Ahí está otro aguador! ¡Vamos a ver, queda tiempo! ¡Últimos! ¡Últimos 15 segundos! ¡10 segundos! ¡Rápido! ¡Vale! ¡Alto! ¡Vale lo que tienes! ¡5, 4, 3, 2, 1! ¡Tiempo! Bueno, lo que ha sido esto, yo creo que ha sido uno de los aguadores más divertidos y en donde más ha habido más, claro, más guerra entre los dos. Te has caído, no, y todos. Vamos a ver, atención. Es importante porque las cosas están bastante parecidas. Vamos a dejar que el agua se calme. Ya están viendo en ese plano el contenedor de agua de Bechí en Castellón. Y Almudena está mirando, nuestra portavoz de los árbitros. 8. ¡Un litro! ¡Un litro de diferencia! Así es el juego. Ganadores de los aguadores, el equipo de Bechí. ¿Qué les parece? Hay que ver la repetición de estos aguadores que han estado fenomenal. Ahí están. Vean ustedes cómo han intentado llegar al final. Caían para un lado, para otro. Intentaban colocarse. Es muy difícil aguantar el equilibrio ahí arriba. Se lo puedo prometer. Y si no, que se lo diga la mar. Ahí está una señorita de Bechí. Se ha caído dando vuelta de campana. Y bueno, refrescándonos con los aguadores del Grand Prix. Y la ovación para el equipo de Bechí. Ay, 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 han visto que caen para todos los sitios, pero no han caído ellos solos. Me gustaría ver, si puede ser, queridos compañeros de realización, la repetición de la niña. Claro, mira. Ella iba muy contenta explicando todo, qué bonito, el puente, el baldecito, y de repente. ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Epa! Pero se ha puesto de pie, ¿eh? Se ha puesto de pie y se ha caído otra vez, ¿eh? Ha caído muy bien, mira. Para atrás, para adelante, toma. Para adelante y para atrás, para adelante y para atrás. Se ha portado bien, se ha portado bien, se ha portado bien. Bueno, y ahora antes del descanso, claro, hay que dar los puntos de este juego. Hay que subir 2 puntos al marcador de Muros de Nalón, que se coloca con 4 puntos, y otros 4 a Bechí, que se ponen de nuevo en cabeza con 8 puntos. Ustedes seguro que se han refrescado con nuestros aguadores, nosotros también, pero un descansito no nos venía nada mal, ¿vale? Nos vendría perfecto para cambiar. Sigan con nosotros en la primera, el Grand Prix. Hasta ahora.
Continuamos en la primera de Televisión Española, noche de Grand Prix. Hoy con dos pueblos estupendos, que son Betxí de Castellón y Muros de Nalón de Asturias. ¿Cómo están los marcadores? Pues vamos a ver de inmediato. Muros, que tiene 4 puntos, y por ahora en cabeza Betxí con 8 puntos. Ustedes saben que todo el equipo del Grand Prix somos muy amantes de la naturaleza. Invitamos, como siempre, a cuidar el campo, nuestras playas y también nuestros animalitos, como los que salen en el programa, las vaquillas, los conejitos y las gallinas. Mar está con un montón de gallinas ahí arriba. Aquí sí estoy de gallinita. Pues nuestras gallinas están preocupadísimas por sus huevos recién puestos, huevos que están ahí en la plaza, como vais a ver ahora mismo, ahí, que os está señalando Ramón. Y bueno, lo que tienen que hacer es ponerlos a salvo, intentando pues salvarlos sorteando nuestra vaquilla. Para conseguirlo, lo que tienen que hacer es bajar a la carrera por este tobogán. Con cuidado, baja con cuidado, chaval. Cada vez me gusta más bajar por el tobogán. Y ¡ópale! Muy bien. Ahí va, ahí va. Bueno, pasarán por aquí y subirán. Como quieran, hay algunas que lo hacen saltando, otras pasando como yo de uno en uno, de dos en dos, de cabeza, por nuestra pirámide, digo, por nuestro obstáculo hinchable. A ver cómo subes esto, venga. ¿No vamos a coger carrerilla? A ver. Así, de gallinita. A ver si puedes sola. Y no veo nada. Venga, sube. Vamos a intentar subir la rampa. Bueno, bueno. ¿Qué te hace gracia, Paula? Venga. Venga, Ramón, vamos allá. ¡Que no te vea la mano! Venga, va tirando, ¿eh? Venga, esto no sale bien, ¿eh? Venga. ¡Opa! Al llegar aquí, deberán coger uno de estos huevos. A ver, este mismo. Hoy rosa. Y volver a salir rápidamente. Venga. Para intentar llegar los primeros a sus respectivos nidos. Así que tendrán que volver a pasar otra vez. ¡Hola! Por el obstáculo de llave. Esta gallina está allá. Bueno, bueno, voy. Vamos allá. ¡Chancha! ¡Muy bien! ¡Ha llegado! Respira, respira, vamos a quitar este huevo de aquí. Ganará el gallinero que consiga poner más huevos a salvo. Bueno, este vamos a quitarlo porque este no vale, ¿eh? Sí, este lo quitamos. Vamos a echarlo, a ver si lo meto. Y yo... Casi. Y yo, con tu permiso... ¿Te vas a cambiar? Voy a ir a cambiar. Con de lo persona. Guapa que estabas así. Estoy sexy, mira. Lo que más, sí. Pues bueno, se nos va, Mar, hasta luego. Que se va a cambiar. Bueno, pues atención, ganará el equipo que consiga salvar más huevos de su nido. Aquí los tendrán que depositar. Son 5 carreras. Las 4 primeras carreras pertenecerán a las gallinas. Y la última al gallo del corral, que tendrá que salvar 2 huevos. Vamos a ver cómo está la cosa, pero claro, ustedes saben que parte de este juego se desarrolla en el centro de la plaza del Grand Prix. Y ahí va a estar una vaquilla que se llama Imperial, la jefa del corral. Y va a salir ahora mismo. Vamos a verla primero. Maestro, clarines y timbales, si es tan amable, para recibir a Imperial, la jefa del corral. Ahí la tienen ustedes, la van a ver. 225 kilos de peso para Imperial, que está ya en el centro del ruedo. Ahí la tienen, dispuesta a cuidar muy bien los huevecillos de nuestras gallinas. Primera carrera, atención, suerte. 3, 2, 1, ¡abajo! Ahí va la primera carrera. Tienen que salvar cada uno un huevo. Ahí pasan como pueden. Tienen que llegar al centro de la plaza. Hay que coger carrerilla porque hay cuesta subir. Y atención, cuidado con Imperial. ¡Y ahí va! ¡Ha salido Betxí! ¡Y ahora Muros!
obstáculos y dejar en el nido el huevo. Perfecto. Ya ha llegado. Puedes colocarte detrás. Bueno, la carrera ha sido espectacular. Ha llegado primero la gallina de Bechí y por aquí viene un poco cabizbaja, con el huevecillo así debajo, la gallina de Muros de Nalón, que se coloca ahí al otro lado. Muchas gracias. Este lo echamos fuera. Bueno, eso lo he encestado. Y ahora, atención, primer huevo que ya está conseguido para el pueblo de Bechí, pero todavía quedan muchos en juego. La siguiente carrera comienza ya. 3, 2, 1, ¡abajo! ¡Ahí baja los dos! ¡Se adelanta! ¡Ahí va a la par! ¡A la par! ¡A la par! ¡Salto de los dos! Tienen que enfilar esa rampa. Hay que coger carrerilla. ¡Ahí se resbala! ¡Muros llega arriba! Y atención, porque abajo les espera Imperial. ¡Imperial les espera! La gallina de Muros por el suelo. ¡La mira! ¡Baja Bechí! ¡Atención! ¡Muros de la luz! Bechí dice ay, 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 ay. Va a llegar Muros de Nalón. Está a mitad del recorrido. Bechí arriba de la rampa bajando. Muros pasa parte del obstáculo. Y atención, ahí está. Muy bien. Perfecto. Ahí está una gallinita muy inteligente de Muros de Nalón, que ha conseguido traer el huevo al nido. Tenemos un huevo en cada nido. Aquí viene la otra gallina, si eres tan amable. A ver si hago un triple. Papá. Uy, qué mal, no meto ni una. Bueno, la siguiente carrera. Otras dos gallinas preparadas. Suerte y ya por el huevecillo. 3, 2, 1, para abajo. Empate a uno el huevo. Han bajado prácticamente igual. En fila del obstáculo. Estas gallinas vuelan, vuelan estas gallinas. A la vez, qué carrera más difícil. Ay, 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 ay. Bechí que la mira y dice, baja, baja muy despacito. ¡Vuelva! ¡Le ha ganado la delantera! ¡Atención, Muros de Nalón! ¡Toma! ¡Le ha cogido la gallina de Muros de Nalón! Bechí sube y Muros dice, ay, 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 qué lío con la gallina. Vuelve a cogerla, sigue corriendo, pasa, ahí tienen a Bechí, que está llegando, y Bechí que llega con otro huevo. Vaya carrera interesante y vaya revolcón que le ha pegado Imperial a la gallina de Muros. Hay un huevecito en el nido de Muros y, atención, dos en el de Bechí. Todavía no está nada decidido. La siguiente carrera, 3, 2, 1, ¡abajo! Está muy interesante este juego. La gallina flueca. ¡Ay, ha volado! ¡Ha volado Bechí prácticamente! ¡Ahí coge carrerilla! ¡Atención, cuidado con Imperial! ¡Cuidado con Imperial! ¡Atención! ¡Coge el huevo, Bechí, baja! ¡Muros de Nalón! ¡Elige también! ¡Y sube! ¡Ha volado! ¡Está volando la gallina de Bechí! ¡Está volando la gallina de Bechí! ¡Tiene que volver atrás! ¡Tiene que volver atrás! ¡Ahí los dos! ¡Ahora pasan! ¡Y la dejan! ¡Bueno! Atención, la gallina se pone detrás. Viene Almudena, la portavoz de los árbitros. ¿Ha habido alguna infracción, digamos, en el juego? Sí, ha habido dos. Dos, pues vamos a contarlas, Almudena. Primero, la gallina azul de ¿sí? Muros de Nalón no ha atravesado totalmente el hinchable, sino que desde la mitad ya se ha ido hacia el huevo, con lo cual ese huevo no vale. Perfecto. Y el jugador amarillo de Bechí no ha dejado continuar al jugador azul, con lo cual este huevo está anulado. Anulado. Perfecto, ni para uno ni para otro. Vamos a quitarlos. Uno para allí y otro para allí. Ahí está. Bueno, atención, nos queda la última carrera, que es la más importante, la de los gallos.
deben de rescatar dos huevos del centro de la plaza. Y atención, atención, depende quién gane, se llevarán este juego al agua. Hay un huevecito en el nido de Muros y dos en el de Bechí. ¿Qué pasará? Los gallos deciden. ¡Suerte! Y 3, 2, 1, ¡abajo! ¡Los gallos van a decidir este juego! ¡Pasan los dos! ¡Ahí están, volando prácticamente! Hay que llegar a la plaza y ahí está la cosa difícil. Está Imperial. Imperial que vigila los huevos. Tienen que coger dos. Dos cada uno. ¡Dos cada uno! ¡Ahí se ha quedado con los dos! ¡Se ha quedado en el nido! ¡Ahí tiene la gallina! ¡Sale Muros de Nalón primero! ¡Ahí se... ¡Y adelanta Bechí! ¡Salta con los huevos en la mano! ¡Ahora llega Muros de Nalón! Cambio de tercio para nuestra gallina. Bueno, lo sentimos. Ahí estaba el cambio de tercio. El cambio de tercio para nuestra vaquilla. De verdad que ha sido una carrera emocionante, emocionante. Porque ha habido competitividad, pero divertida. Nuestras gallinas y nuestros gallos. ¿Y cómo se ha portado Imperial, la jefa del corral? ¿Lo quieren ver repetido? Sí, pues ahí están. La repetición de las imágenes. Vean ustedes las carreras, las bajadas. Ha habido de todo. Han volado las gallinas y los gallos, como pueden ver en ese plano. Han visto ustedes cómo ha volado todo el gallo, la gallina, el gallinero, los huevos. Divertidísimo nuestro juego. Y la verdad es que los concursantes han estado fantásticos. Esa es la última carrera. Los gallos que intentaban llegar. Y ahí estaba nuestra vaquilla Imperial. Se ha hecho de las suyas, ¿eh? Ahí estaba el revolcón a una gallina de Muros de Nalón. Bueno, espero que lo hayan pasado bien con el juego. Vamos a contar rápidamente los huevecillos por si queda alguna duda. Un huevo que hay en el nido de Muros de Nalón, lo tiramos. Y en el de Bechí, uno, dos, tres y cuatro. ¡Para Bechí! De manera que el pueblo de Bechí ha sido ganador de este juego. Hay que subir dos puntos más al marcador de Muros de Nalón. Y cuatro para Bechí, que sigue en cabeza ahora con 12 puntos. Pues llevan justo 6 puntos uno y 12 otro, pero todavía quedan muchos por disputar a lo largo del programa. El siguiente punto tiene que ver con una patata. Pues si fuera caliente... Es caliente. Mucho mejor. Y con los huevos que hemos tenido ahora, hacemos una tortilla de patata. Pero antes, la patata caliente. A que apetece ahora, ¿verdad? Apetece. Bueno, pues como siempre ustedes son los más importantes, están invitados a esta barbacoa que hoy compartimos con Esther Arroyo, con Marnico el Corto y con los alcaldes de nuestros pueblos, de Bechí, de Muros de Nalón, que espero lo estén pasando bien, ¿sí, no? Va divertido la cosa, ¿no? Pues ahora dirán, bueno, ¿ahora qué pasará con la patata? Aquí están las patatas calientes. Yo, como siempre, os voy a formular una pregunta. Tenéis que acertar, porque al que le explote, que falle, le explota la cosa, ¿eh? ¿Vale? Esther me mira como la vaca salté y dice, uy, yo, no sé yo qué va a ser esto. Bueno, vamos a ver, vamos a ponernos en facha. Alcalde detrás de Esther, alcalde detrás de Marianico, así, perfecto. Comienza a jugar el pueblo que por ahora tiene menos puntos, que es Muros de Nalón. Comienza Marianico y hay un punto en juego, ¿eh? Vean la cara de Marianico. No sé cuál es, la patata caliente o la cara. Si explota, ¿qué pasa? No, pero lo digo por lo triste. No te pongas triste. No, si esto es inofensivo, hombre, no pasa nada, estaría bueno. Bueno, pues vean ustedes cómo se infla la patata caliente. Primera pregunta, Marianico.
En la Feria del Libro de 1933 en Madrid, ¿cuántas pesetas hubo de ventas? En pesetas, no reales, en pesetas. 7 millones. 1933, Marianico, menos. Menos, ah, 4. ¿Millones? Sí. Menos. 1 millón. Menos. 700.000. Menos. 600.000. Menos. 400.000. Menos. 200.000. Menos. 1.000 pesetas. Más. 10.000. Más. 20.000. Más. 25.000. Más. 30.000. 40.000. 60.000. Más de 40.000. 42.000. Más. 45.000. Menos de 45. 44.000. Menos de 44. Más de 43. Espera. 43 y medio. 43.500. ¿Cómo 43.500? Menos. 42. Deja aquí la patata. Ven, Mariano, ven aquí. Me dice 43 y medio. En vez de pereta, bueno. Vamos a ver cómo ha explotado la patata a Marianico el corto, que ha puesto cara de susto. Detrás del globo está Marianico. Ah, sí. Y ahí ha explotado, mira qué cara has puesto. Ha dicho, ahí va. Ahí va, mira, mira qué cara has puesto. Ahí la repetición. Esther también se ha asustado. Y Marianico ha dicho, ahí va. Estaba liado, bueno. Exactamente eran 43.339 pesetas. Ya vale, ¿y por qué no habéis puesto 50 céntimos para liarlo más? Bueno, pues Marianico, que se va a sentar. Gracias, Mariano. Gracias. Hasta luego. Bueno. Inseguro de mi lado. No hace nada, mujer, esto, Marino. Así. Tú ponla, ponla pero así. Pongo aquí. No, aquí no la ponga. Aquí, con esa manita, así. En el medio no pasa nada. Vale, Esther, tranquila. Pues venga, vamos allá. ¿Cuántas hectáreas ocupó la Exposición Universal de Sevilla del 92? La Expo. ¿Cuántas hectáreas? ¿Hectáreas? 24.000. Menos. 10. Más. 1.000. Menos de 1.000. 20.000. Menos. 10.000. Menos. 15.000. Menos. Que diga 5.000. Qué nerviosa está la patata, Dios mío. 5, menos. 3.000. Menos. 2.000. Menos. 1.000. Menos. 300. Menos. 100. ¿Eh? 100. Más. 150. Más. 175. Más. 200. Más. 250. Menos. 225. Menos. 224. Menos. 200. ¡Dos! ¡Ven aquí! ¿Cuántos años tengo? No sabe, Esther no sabe ni dónde está. Tiembla como un gusanillo de niervo. Tú me dijiste, te lo vas a muy bien. No te... Pero si esto es un ángel del oficio, la ha flotado la patata. ¿Quieres ver la cara que has puesto? Venga. Todo un poema. Vamos a ver cómo la ha flotado la patata. Espera, Arroyo. Ahí al fondo. Mira, estás... No pierdes la sonrisa y de repente dice, mi cachi la mar salada que ha pasado aquí. Vamos a ver si vemos otro plano que estaba allá. ¡Hija! Has aguantado muy bien. Que tengo un palo ardiendo. Pero has aguantado muy bien. Venga, a sentarse. Besito. A sentarse. Para por aquí. Así, perfecto. Hola, alcalde. A mí me gusta cuando quedan los alcaldes para el final, porque están los dos aquí como diciendo, bueno, si es de la oposición se la paso rápido, buena cosa, ¿verdad? Ahora sigue jugando, Muros de Nalón, es el turno correspondiente. La regla es la misma, suerte para los dos, un punto en juego. Alcalde, ¿cuántos kilómetros mide la carretera panamericana desde Alaska a Brasilia? ¿Kilómetros? 5.000. Más. 6.000. Más. 7.000. Más. 8. Más. 9.000. Más. 10.000. Más. 11.000. Más. 12.000. Más. 15.000. Más. 16.000. Más. 17.000. Más. 20.000. Más. 25.000. Menos. 24.000. Más. 24.500. Menos. 24.300. Menos. 24.200. Menos. 24.000. ¡Ay, explotó! Bueno, va a quedar en el medio con ustedes. Me quedo en el medio con ustedes. Dejamos aquí el tenedor exactamente, iba usted ya llegando, 24.140 kilómetros. Vamos a ver cómo le ha explotado la patata al contrincante. Vamos a ver cómo le ha explotado la patata al alcalde de Muros de Nalón. Ahí lo ven ustedes, simpáticos los dos, ha dicho, ahí va. Y ahí la ha explotado, el otro la ha mirado como diciendo, mira, ahí está, es un plano más corto. Está mirando, ahí va. Ya está, claro que sí, la ovación de su pueblo para su alcalde. Ya ha acabado el juego con una sonrisa, como debe ser. Y el punto que teníamos en juego, sube de inmediato al marcador de Bechi, que se pone con 13 puntos en cabeza. Y nosotros seguimos jugando, estamos en el Grand Prix, en la primera de Televisión Española. Hay una prueba de fuerza que a ustedes les gusta porque es interesantísima y muy reñida. La rampa.
representantes de Betxí, por aquí, y Muros de Nalón. ¿Cómo os llamáis? ¿Cómo te llamas? José Víctor. ¿José Víctor? Víctor. Y Víctor, vaya hombre, José Víctor y Víctor. Bueno, pues mientras os ponéis en la posición de salida, os recuerdo la mecánica. Se pone la barra en la posición de salida que está aquí señalada en color rojo y subís enganchándola en los dientes de sujeción. Colócate. Levantáis muy bien y subís y cruzáis los pies. Y bueno, sabéis que tenéis un minuto y medio para intentarlo, ¿vale? Yo aquí como pues consejo, se lo digo a los jugadores, es muy importante que sigan las instrucciones de los árbitros, porque con el esfuerzo a veces se les olvida de la posición. Y si no, los árbitros les eliminan. De manera que mucho cuidado con las instrucciones. Fuerza, concentración. Si alguno de los dos consigue llegar arriba, conseguirá 2 puntos. Es nuestro 9º programa y tan solo 2 concursantes han conseguido llegar hasta arriba. Pero la recompensa merece la pena. 2 puntos, si no, 1. El tiempo es 1 minuto y medio, el crono preparado. ¿Están listos? Venga, levantar, eso es. Suerte y que la fuerza suerte les acompañe. 3, 2, 1, ¡arriba! Ahí están también nuestros padrinos, Esther Arroyo y Marianico el Corto, animando a sus jugadores. Como es habitual en este juego, ahí les tienen. Hoy Muros de Nalón en Asturias y Betxí en Castellón, Valencia. Hay tiempo. Queda en este momento 1 minuto. Muros lleva ventaja. Betxí ha caído. Ahí tienen ustedes en ese plano la diferencia. Ahí está Esther Arroyo gritando, empujando. Y Marianito animando al jugador de Muros de Nalón. Últimos, atención, últimos 35 segundos. Ahí ven cómo aguanta el de Muros. 30 segundos, vuelve a caerse el de Betxí en Castellón. Queda, 20 segundos. Muros está muy bien situado. 10 metros pasados para Muros de Nalón. Abajo está Betxí. El saludo de contrincantes, pero amigos y compañeros en el juego. Ustedes lo han visto, Betxí no ha podido situarse en una buena posición en este juego, pero en cambio el representante de Muros de Nalón ha conseguido pasar los 10 metros de esta cuesta importantísima, de esta rampa que tiene 15 de longitud. Un verdadero éxito. Y como premio, 1 punto más para el marcador de Muros de Nalón. Han visto ustedes ese marcador que hoy tiene una diferencia notable. 7 puntos para Muros de Nalón, todavía en cabeza y está muy avanzado con 13 puntos. ¡Betxí! Pero todavía nos queda mucho programa por delante. Yo les invito a que se queden con nosotros en la primera. Ahora hacemos un descansito. Nosotros aquí y ustedes en sus casas. Pero dentro de un momento, volvemos en el Grand Prix. Hasta ahora. En la primera de Televisión Española, hoy jugando con nosotros Muros de Nalón y Betxí. ¿Cómo están los marcadores? Pues lo van a ver ustedes a continuación. Hay 7 puntos para Muros de Nalón y está por ahora en cabeza con 13 puntos Betxí. Y nosotros seguimos jugando en el programa de esta noche y el siguiente juego lo queremos dedicar especialmente a los más pequeñajos de la casa. Seguro que todos ustedes se acuerdan del cuento El Lobo, ¿a que sí?
tantas veces dijo el pastor, que viene el lobo, que viene el lobo, que viene el lobo, que al final cuando llegó, pues nadie se lo creyó. Pues, pequeñajos de la casa, no perdáis de vista este juego que va para vosotros. En esta prueba participan los conejos y en este caso son cuatro y son de Muros de Nalón y buscan, como siempre, zanahorias que pueden estar detrás de alguna de estas puertas. Vamos a ver, por ejemplo, ¿qué hay detrás de esta puerta? ¡Op! ¡Zanahoria! Así que el conejo la podría llevar a su cesta, pero también pueden tener otro tipo de encuentros. Vamos a probar ahora en esta puerta, a ver qué hay. ¡Oh! ¡Una campesina con escoba! Que está bien dispuesta a echar al conejo de su huerta. Pero todavía me han contado más cosas y me han contado que claro que también puede haber lobos. Vamos a ver, por ejemplo, en esta puerta qué hay. A ver. Hola, que hay un lobo aquí. ¿Hay un lobo? ¡Ah! ¡Es Ramón! Ya decía yo. Bueno, bueno. ¿En qué has notado que era yo? En el traje nada más. ¿Cuándo sabéis que se te han visto las paticas? Un lobo con corbata, Dios mío. Vamos a dejar aquí el lobo en el medio. Bueno, en el medio. Ya saben que si consiguen llegar hasta aquí, hasta la segunda bala de paja, sin que les toque la campesina con escoba o el lobo, pues habrán conseguido no quedar eliminados y ganar si han conseguido la primera zanahoria. Exactamente. Y bueno, ¿qué más? ¿Qué más? O sea, quiere decir que consiga más. Sí, venga. Más cosas. Que os recordáis eso, que si cruzáis la segunda bala de paja, pues no pasa nada, no quedáis eliminados. Pero si os toca antes de que lleguéis a la segunda bala de paja, pues quedaréis eliminados, ¿vale? Y bueno, gana el concursante. Les mira los conejos. ¿No? Les mira los conejos. ¿Qué dice? Gana el equipo que consiga traer más zanahorias o, en caso de empate, el que tenga más conejos a salvo. Perfecto. Bueno, pues el que gane este juego se llevará 4 puntos y el otro equipo 2. Eso es lo importante. Está guapo el lobo. Está precioso. Es el lobo Ramón Chu. ¿Ah, sí? Sí. ¿Que no sabe que soy un lobo, qué? No, no parece que seas un lobo. ¿No? Así como que te lo has quitado, pues mira, no. A ver. ¡Ah! ¿Qué te ha parecido? Anonadada me has dejado. ¿Eh? Anonadada. A ver, todos los pequeñajos en casa, poneos como yo, ¿eh? Todos en casa, todos en casa. Preparaos, ¿eh? Todos en casa. Preparaos, 1, 2 y 3. ¡Eso es una gallina! ¡Me ha fallado! ¡Una gallina! Bueno, ahora llévate al lobito. Cuídalo bien. Ya hablaré luego con el maestro Leiva y con Josemi, que me hacen esta faena. Bueno, aquí están los conejillos preparados de Muros de Nalón. Yo me voy a colocar aquí en mi posición, aquí atrás, y el consejo y la explicación os la ha dado Omar, ¿eh? Ahí detrás de esas puertas hay zanahorias, pero también hay una campesina con una escoba y el lobo feroz. ¿Cuál es el primer conejo? Pues venga, adelante, 3, 2, 1 y cuando quieras, en busca de la zanahoria. Elegirá la puerta correcta. Muy tranquilo va el conejo de muro. ¿Será esa o no será esa? ¿Será esa o no será esa? ¿Cuál será? ¿Se decide por esa? No, la otra. ¡Ahí está! ¡La escoba! Y le ha tocado, le ha pegado nuestra campesina con escoba. De manera que aquel lobo se puede marchar, conejo, está conejo. Eliminado. El aquí conejo, está eliminado. Ramón. El conejo, es verdad. El conejo. Otro conejo de Muslalón, ¿estás preparado? Que tengas más suerte que tu compañero, ¿eh? Ah, por la zanahoria. Ahí va Muros de Nalón. Elegirá bien la puerta. Estará el lobo detrás. Pequeños en casa. ¿Dónde estará el lobo? ¡Estará ahí! ¡La escoba! ¡Otra vez! ¡Otra vez la señora campesina con la escoba! Ha eliminado otro conejo de Muros de Nalón. Quedan 2 conejos y todavía no han conseguido ninguna zanahoria. A ver, conejito, venga, vamos allá. Ahí va el conejito de Muros de Nalón. Cuidado porque os estáis jugando muchos puntos. ¿Quién estará ahí? ¡La zanahoria! Pero bueno, ven aquí. Aquí. Aquí el conejito. Ven aquí. Bueno, vamos a ver. Vamos a ver. Y luego dicen que los conejos que comen mucha zanahoria tienen buena vista. Pues menos mal.
Gracias, señorita. ¿Te has asustado de ti? Conejo, ven aquí. Ven aquí. Bueno. Tú te quedas aquí, a mi izquierda, que tú te has salvado. Y aquí una zanahoria para muros de Nalón. La dejamos aquí. Queda un conejo. Aquí está. Es un conejo con barbas. Nunca lo había visto. Luego le verán ustedes. Venga, adelante por la zanahoria. Atención, una zanahoria en juego. Pero detrás está el lobo y la campesina. Atención, elegirá bien. Se ha librado, se ha librado. Pero no ha conseguido la zanahoria. Muy bien. El conejo puede venir por aquí. Y atención, vamos a proceder ahora al cambio de equipos, pero antes decirles que el equipo de Muros de Nalón, los conejos, han conseguido, ahí la tienen, una zanahoria. Vamos a hacer el cambio de equipos mientras nuestros compañeros nos preparan todo de nuevo. Es turno para los conejos de Bechí. Vosotros podéis retirar si queréis para ahí. Es turno para los conejos de Bechí. Están preparados, las reglas son las mismas. Tienen que conseguir por lo menos más de una zanahoria. Pero detrás de esas puertas estará el lobo de Muros de Nalón y la señora con la escoba. Tú eres el primer conejo. Me hace... Pues venga, adelante, conejito. A ver si elige bien la puerta, atención. Estará ahí detrás el lobo de Muros de Nalón, la señora campesina con la escoba. ¡Atención! ¡La zanahoria! ¡Cógela, cógela! Muy bien. Gracias. Quédate aquí, quédate aquí, a mi izquierda. El primer conejito de Bechí ha conseguido una zanahoria. A la cazuela. Ahí la dejamos. Bueno, por lo menos ya está en empate. Pueden ganar, todavía tienen tres conejos que pueden conseguir la zanahoria. Y el segundo va camino de esas puertas. El lobo está detrás. Y la campesina con la escoba. ¿Acertará, no acertará? Vamos a verlo. ¡La señora! ¡Ay! No ha conseguido darle. El conejo se ha salvado, pero no ha conseguido ninguna zanahoria. Vamos a ver si tiene suerte el tercer conejo de Bechí. ¿Conejito? Venga, ahí va el conejo de Bechí pegando saltitos. ¿Será esa puerta la del lobo? ¿Será esa? ¡Para con el lobo! Bueno, tampoco le ha cogido. Tampoco le ha cogido el lobo. Puede volver detrás el lobo. El conejo se ha salvado, pero no ha conseguido ninguna zanahoria. De nuevo se esconde el lobo de Muros de Nalón y queda el último conejo, puedes ponerte ahí delante, el último conejo de Bechí. Suerte y a por la zanahoria. Atención, piensa bien la puerta, piensa bien la puerta. Mueve el culete el conejo. ¡Y atención, el lobo! No le ha cogido. El conejo se puede poner aquí detrás. Y atención. Atención. Los conejos de Bechí tan solo han cogido una zanahoria. Pero se han salvado los cuatro conejos. De manera que el juego es para el pueblo de Bechí. Y ahora es momento para subir los puntos al marcador. Dos puntos más para Muros de Nalón, que se coloca con 9, y 4 para Bechí, en cabeza con 17 puntos. Nosotros vamos a seguir jugando. La segunda tanda de la rampa es el siguiente juego del Grand Prix. Emocionante como siempre. ¿Conseguirán llegar hasta arriba? Lo sabremos en la rampa. Pues aquí están estos dos chicos que se tienen que enfrentar solos en un mano a mano para subir esta gran rampa. Y bueno, representando a Bechí, ¿a quién tenemos? Archie. Y Jesús. A Muros de Nalón. Jesús. Jesús, pues Archie, Jesús,
Mucha suerte, sabéis que tenéis un minuto y medio y a ver si intentáis llegar hasta arriba. Intentarlo, seguro que lo van a intentar. Conseguirlo es otra cosa, porque son 15 metros los que tiene esta rampa en 45 grados de inclinación. Muy difícil, pero si alguno de los dos lo consigue, se llegará 2 puntos para su marcador, pero hay que llegar hasta aquí arriba y eso es muy difícil. Si se quedan por el camino, el que quede más arriba, 1 punto. Minuto y medio para este juego. Suerte a los dos. Ahí están también Marianico y Esther, preparadísimos para animar a sus concursantes. Suerte y 3, 2, 1, ¡para arriba! De nuevo la rampa en el Grand Prix. Hoy, Bechi y Muros de Balón van muy igualados. Ahí están subiendo los dos. Atención, hay que seguir las instrucciones del árbitro. Es muy importante. Hay que subir con los pies cruzados. Bechi ha caído. Muros de Balón sigue aguantando muy bien. Ahí lo tienen en primer plano. Quedan 50 segundos. 45 segundos. Bechi y Muros de Balón. Hay que aguantar, son los últimos segundos de un juego de fuerza. Ahí está Esther Arroyo animando desesperada a su jugador. Ahí ven ustedes en ese plano la diferencia. Muro de Balón está por los 8 metros. Bechi comenzando por los 3. Ahí le tiene quieto. 15 segundos, atención. Venga, venga. El tiempo está ya en descuento para nuestros jugadores. ¡Tiempo! ¡Perfecto! ¡Jesús! Es apretón de manos, creo que sí. Ahí se han saludado, como siempre, con deportividad nuestros dos concursantes y la verdad que esta noche esta prueba de la rampa se les ha puesto muy difícil a los representantes de Bechi. El ganador ha sido de nuevo el jugador de Muros de Balón, de manera que un punto más para su marcador. Ahí está ese punto. Ahí ven ustedes cómo están los marcadores. Sigue en cabeza por ahora Bechi. Todavía os quedan más juegos. Después de la rampa viene algo que a todos nos gusta. Seguro que a ustedes también en su casa, a los pequeños y a los grandes. Y además, como ustedes están invitados, claro, es nuestra partida de bolos. Estos bolitos, estos bolazos para llegar a sus peanitas. Bueno, pues estos 8 bolos son todos de Bechi. Y el lanzador de bolos está aquí ya preparado también. Hola, y es de Muros de Balón, por lo tanto. Hola, ¿cómo te llamas? Ramón. Ramón. ¡Bum! Este Ramón, es tu callo mío. Este callo mío. ¿A qué te dedicas tú, Ramón? Soy funcionario. Eres funcionario, ¿no? Bueno, pues don Ramón de Muros de Balón va a ser todo a camarón. No, no, menos el chorizo, que acaba en cuerda. Bueno, él va a ser el... Muy bien, os aplaudo ya y todo. Él va a ser el encargado de jugar en primer lugar en nuestros bolos. Saben que lo hacemos a dos tandas. En esta primera tanda el lanzador va a ser de Muros de Balón, don Ramón, y los bolos son los bolos de Bechi. Vamos a tapar los ojos a Ramón y Marianico el Corto va a ser el encargado de orientar a su jugador hacia dónde tiene que lanzar una bola, que es la bola del Grand Prix. ¡Cuidado, Marianico! ¡Epa! ¡Yepa! ¡Bien! ¡Jeje! ¡Jeje! Le ha pegado un pase para Nico, ha dicho, bolita, pasa, ahí está. Bueno, pues mientras os Ramón la agarra con cariño y no se da cuenta que le vamos a quitar rápidamente la bola. Tú no te preocupes, no te preocupes. Bueno, luego. 2 minutos de tiempo para nuestros bolos. El equipo que gane, que tiene más bolos, se llevará 2 puntos. Mariano, ¿estás listo? Sí, señor. Pues tú te vienes conmigo para atrás. Mientras, Mar, ven aquí, Mariano. Por aquí. Marianico, ven aquí. Una. Cuando yo te diga ya, sueltas la. Marianico, mírame a mí.
Ven aquí. Y tres. Cuando yo te diga tres, sueltas la bola y te pones aquí atrás. Ahí, ¿eh? Estar centrado. Aquí. Tres, dos, uno, ya, suelta. Que te va, arriba, que te va. Ahí va, atrás, arriba. Pasa adelante, ahí. Derecho, derecho. Ahí está. Vale. Atención. Venga, ahí, que tira. Venga. Ahí va. Lanzador de Muros de Nalón, que vean cómo ha dejado esto como un verdadero solar. Vean ustedes, todos los bolos ha derribado, ahí se van marchando poquito a poquito, vamos a proceder al cambio. Ha conseguido tirar los 8 bolos, don Ramón, felicidades. Nosotros vamos a proceder al cambio de bolos. Y mientras tanto vamos a ver la repetición de las imágenes de este lanzamiento. Así ha sido. Ahí lo ven ustedes. Fantástico Ramón de Muros de Nalón. Cómo ha conseguido derribar los 8 bolos del equipo contrario de Bechi. Ahí lo tienen buscando la bola. Ahí estaba el lanzamiento. Fantástico además. En este juego, muy bien. Bueno, pues ahora lo que vamos a hacer es cambiar. Ya ven ustedes, tengo a mi derecha a Esther Arroyo. Ella va a ser la encargada ahora de orientar al lanzador de Bechi, que se llama José Víctor. José Víctor, ¿a qué te dedicas tú, José Víctor? Yo a estudiar. Hombre, te parecerá poco estudiar, si a eso subir es mucho. Rampas, ¿qué estudias? ¿No? ¿Qué estudias? Ahora nada, estaba haciendo ingeniería informática y ahora el año que viene otra. Otra cosa, ¿no? Sí. Bueno, pues tú estudia mucho, pero que es importante. Pero tú has sido el que ha subido la rampa, ¿no? Sí. Ah, ves, se decía yo. Bueno, pues ahora va a tirar bolos. Vamos a quitarle los ojos así, taparles un poquito con nuestra gafa modelo Grand Prix. Y Esther, tú ya sabes, derecha, izquierda, para arriba, para abajo. Venga. Si yo te digo cuerpo a tierra, hazme caso. Hazme caso porque si a veces les indicáis mal, viene la bola para nosotros. Yo soy obediente. Sí, ¿no? Tú, por si acaso, tome caso, ¿eh? Bueno, el tiempo es el mismo. La verdad es que lo tiene difícil porque ha conseguido su contrincante derribar los 8 bolos. Pero bueno, vamos a ver si ahora derriba los 8 bolos de Muros de Nalón. Vamos a coger la cuerdita del crono de minutos. Esther, tú conmigo para aquí atrás. Mientras más le da unas vueltitas, le marea un poquitín. Y atención, cuando yo diga ya, soltamos la bola. 3, 2, 1, ya, soltando de arriba. ¡Vale, atrás, atrás! ¡Dentro tuya! ¡Vale, venga, vale! ¡Date la vuelta! ¡Date la vuelta! ¡Date la vuelta! ¡Adelante! ¡Avanza! ¡Ahí, ahí! ¡Párate, párate, párate! ¡Ahí, ahí! ¡Venga! ¡Venga, Osito! 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 ¡
Bueno, ha estado bien la tirada. La verdad es que se ha desgallitado. Se ha desgallitado Esther, gritando todo. Vamos a ver, vamos a hacer el repaso para que quede bien claro de los bolos que ha tirado. Vamos a ver. Son trabajos, mis compañeros de cámara. Pues mira, me he tenido que subir el micrófono. Aquí ven ustedes un bolito, dos bolitos, tres, cuatro y cinco para el lanzador de Chile. Bueno, aquí ha quedado también enhorabuena y felicidades a Esther, que lo ha hecho muy bien. Los ganadores del juego han sido los de Muros de Nalón, pero antes de subir los puntos al marcador, ¿qué les parece si vemos también la repetición de esta tirada divertidísima? ¿La quieren ver? Pues nosotros también. ¡Ahí está! ¡Vamos allá! Vean ustedes cómo ha lanzado, con qué fuerza, con qué pericia. Además, lo han hecho muy bien. Lo han hecho muy bien. Ahí lo tienen ustedes. Cómo coge la bola, cómo lanza, sin ver absolutamente nada. Ahí están los bolos, cayendo desde Muros de Nalón. Y han jugado francamente bien, muy bien. Y ha llegado el momento de subir estos dos puntos que estaban en juego con los bolos al marcador de Muros de Nalón. Ahí están los dos puntos, que se ponen con 12 y sigue en cabeza con 17, Bechi. Nosotros vamos a tomarnos un descansito muy breve porque entramos en recta final de Grand Prix. De manera que ustedes no se lo deben de perder. Y déjenle al niño, que estamos de vacaciones. Volvemos de inmediato. Hasta ahora. En la primera, como siempre, poniendo ese puntito antes de comenzar nuestros juegos. Estamos de vuelta, es la recta final de nuestro programa. Y llega un juego de dos despistados. Pero antes, recordemos los marcadores. 12 puntos para Muros de Nalón y 17 para Bechi, que está en cabeza. Hay 5 puntos de diferencia, pero eso no es nada porque en la recta final del programa decidimos quién es nuestro ganador de hoy. Y atención, porque aquí tenemos a Doña Rosa y Don Pepe. Es nuestra pareja de bañistas despistados. ¿Por qué? Porque siempre se deja la peluca en algún sitio. Pero claro, como ya saben que aquí la encontramos, pues vienen tan tranquilos al programa y aquí se la devolvemos. ¿Dónde está esa peluca o ese peluquín? Pues en las gradas de nuestro público. ¿Quién puede tenerla? Ahí están viendo ustedes la grada de Muros de Nalón. Todos ahí serios. Alguno lleva el peluquín en la peluca de Don Pepe. Y ahí están viendo la grada de Bechi. ¿Dónde estará esa peluca o su peluquín? Hay un punto en juego, un punto muy importante. Y va a comenzar a jugar el equipo que menos puntos tiene por ahora, que es el de Muros de Nalón. Y su jugador está ya junto a Mar. Aquí está Iván y está dispuesto ya, es de Muros de Nalón, como bien ha dicho... Yo, Ramón, presentador, ¿qué pasa? Hija mía, ¿quién es esta mujer? Se me olvida ya del nombre. Ya me olvida hasta de tu nombre. Bueno, yo estoy aquí con el representante de Bechi. ¿Estás listo? Sí. Sí, va a comenzar a jugar el otro, ¿eh? Ya. Tandas de 15 segundos para cada uno. Suerte y 3, 2, 1, ¡ya, adelante! ¡Ay, ay, ay! Bueno, bueno. Va
¡Vamos, qué vamos! Carita se le ha quedado al de Bechí. Ha dicho, se ha tomado tiempo. No, no ha dado tiempo, no, vamos. Aquí baja el jugador. Bueno, bueno, quería lanzarse ya por la aquí, entrada. Ponte calado, ponte calado. Ahí se felicitan los dos. Bueno, atención, antes de... Ya hablan los dos de su peluquín. Vamos a ver ahora dónde estaba el peluquín o la peluca en la grada de Muros de Nalón. Por favor, si es tan amable, la persona que lleva el peluquín o la peluca. Ahí la tienen. Levántese, levántese, por favor. Levántese. Ahí está, muy bien. Gracias. Gracias y buenas noches. Bueno, pues nada. Él ha conseguido el peluquín. Felicidades. Y ese punto que estaba en juego sube al marcador de Muros de Nalón, que se pone con 13 puntos. Las distancias se acortan. 13 puntos, Muros de Nalón, 17, Bechí, que por ahora va en cabeza. Y atención, yo pido a partir de ahora tranquilidad a los equipos y al público, porque llega el último juego y aquí se decide absolutamente todo. O sea que suerte y que gane el mejor. Se lo he dicho hace un momento, aquí se decide quién es el ganador de esta noche en el Grand Prix y tenemos representando a sus pueblos, pues los mejores, los alcaldes. Aquí está Muros de Nalón con dos expertos, también dos paisanos de pueblo, y tenemos también al alcalde de Bechí con otros dos compañeros del equipo del pueblo. Bueno, el juego ustedes lo conocen, yo voy a formularles tres preguntas a cada uno. Tienen que responder con un sencillo sí o no. En caso de que acierten, dos puntos más en su marcador. En caso de que fallen, dos puntos menos. Y tal y como están los marcadores, puede pasar cualquier cosa. De manera que suerte a los dos. Tranquilidad en los equipos, en las gradas. Va a comenzar a jugar el equipo que menos puntos tiene, que es el equipo de Muros de Nalón. Alcalde, usted elige. ¿El A, el B o el C? Vamos por el A. Con el A. El A, el alcalde de Gebalá. Muchas gracias, Mar. Vamos a abrir el sobrecito. Aquí están las preguntas. Y ahora, por favor, lo que sí les ruego es máximo silencio a los equipos, al público, porque, como he dicho, aquí se juegan absolutamente todo. Primera pregunta para Muros de Nalón. Las escaleras mecánicas fueron inventadas a finales del siglo XIX, ¿sí o no? Silencio absoluto, por favor. El gong del límite ha sonado. ¿Alcalde puede contestar? Sí. El alcalde de Muros ha dicho que sí. Y la respuesta correcta es... ¡sí! La alegría del alcalde y sus asesores. Se instalaron las primeras escaleras mecánicas en el año 1896, en Nueva York. De manera que esa respuesta correcta, ese sí, vale al equipo de Muros de Nalón dos puntos más, que se coloca con 15. Atención, vuelvo a rogar máximo silencio, por favor. Silencio total. Segunda pregunta para Muros de Nalón. Para poder ser elegido papa, tienen que haberse cumplido los 30 años de edad. ¿Sí o no? Sí. El alcalde de Muros ha contestado que sí y la respuesta correcta es... ¡no! La explicación. La Iglesia Católica solo exige que tenga capacidad suficiente para aceptar el cargo, pero no especifica ninguna edad en sus estatutos. Por ejemplo, Juan XII tenía 18 años cuando fue elegido papa en el año 955. Es el pontífice más joven del que se tiene noticia. Esa es la explicación a esta pregunta. Sintiéndolo mucho, hay que quitar dos puntos al marcador de Muros de Nalón, que se queda con 13. Pero tranquilos, falta todavía una pregunta para Muros y las tres preguntas que hay que formular a Bechí. Tercera y última pregunta
para muros de nalón. ¿De las algas se fabrica papel, sí o no? Alcalde, tiempo para contestar. Sí. El alcalde ha contestado que sí. Nervios, lógico. Y la respuesta correcta es... ¡sí! Lo había dicho tímidamente, pero era así. Una empresa papelera italiana ha desarrollado un método para crear este papel de las algas de las lagunas de Venecia. Se llama alga papel. Se han roto la cabeza. Su calidad es buena y su resistencia parecida a la del papel tradicional. Estas algas le han valido a Muros de Nalón 2 puntos más, que se queda definitivamente con 15 puntos. Bueno, a ver. Yo también me pongo nervioso como ellos, ¿eh? Cuando se pone ahí hablando. Bueno, turno para las preguntas de Bechi. Ahí están los sobres restantes. Alcalde. ¿Me el B o el C? El B. El B. El alcalde ha dicho que el B. Ahí van las preguntas antiguas. Vamos a mirar el sobre. Gracias, Mar. De nada. Los marcadores están 15, Muros de Nalón, 17, Bechi. A falta de hacer las 3 preguntas a su pueblo, alcalde. Suerte, silencio absoluto, por favor. Primera pregunta para Bechi en castellón. La ciudad de Babilonia es más antigua que la de Jericó. ¿Sí o no? No. El alcalde ha contestado que no y la respuesta correcta es... ¡no! La explicación. Babilonia fue fundada ya por el 3er milenio, años 2000 antes de Cristo, mientras Jericó ya tenía ocupantes en el año 8000 antes de Cristo. La respuesta ha sido correcta. 2 puntos más para el marcador de Bechi, que se pone con 19. La cosa está emocionantísima, amigas, amigos del Gran Prix. Segunda pregunta para Bechi. El roquefort es un queso de leche de oveja añejado en piedras calizas. ¿Sí o no? No. El alcalde ha contestado que no y la respuesta correcta es... Lo sentimos. Se fabrica en Francia y en él se desarrollan unas esporas de un moho especial. Lo sentimos, pero hay que restar 2 puntos al marcador de Bechi, que se vuelve a quedar con 17 puntos. Bueno, y atención, es la última pregunta para Bechi. En caso de que acierten, ganarán ustedes la noche. En caso de que fallen, empate a 15. Atención, última pregunta. Está en juego el ganador de la noche. La mayor piscina de hidroterapia del mundo se encuentra en Suiza. ¿Sí o no? Está en juego el ganador. El gong que indica el final del tiempo, alcalde. Sí. El alcalde ha contestado que sí. ¿Se juegan el ser el ganador de la noche o no? La respuesta correcta es... ¡no! Y la última explicación. Se encuentra en un hotel de la isla de Mallorca, en España. Hay que restar esos 2 puntos y Bechi se queda con 15. Ahí está, el aplauso de todas maneras, por supuesto. Y atención,
porque yo creo que se ha producido una cosa bonita. Los dos pueblos de hoy han jugado muy bien, han sido buenos contrincantes, pero buenos compañeros de juego. Y yo creo que ha sido un empate precioso a 15 puntos. Bueno, pues vamos, puedes coger esto. Vamos a terminar el programa como siempre, como debe de ser, como lo hemos empezado, con el apretón de manos de los dos representantes de estos dos pueblos que hoy nos han acompañado, que son los alcaldes de Bechí y de Muros del Alón. ¿Se pueden dar la mano, alcalde? Enhorabuena. Ahí está. Enhorabuena. Bueno. Queremos agradecer también, por supuesto, la presencia de Esther Arroyo, que ha estado en madrina guapísima, y de Maranico el Corto, gracias a los dos. Gracias a los dos. Antes de poner punto y final al programa, vamos a hacer de nuevo ese repaso obligado por la clasificación general del Grand Prix, que aunque Bechí y Muro lo han intentado, no han podido moverlos. Ahí están, en segundo lugar, siguen Salvatierra, Guray y Savillánigo con 22 puntos. Y sigue, no hay quien le mueva, Guijuelo, 25 puntos en cabeza. Todavía quedan pueblos de pasar por el Grand Prix. Los próximos lo harán la próxima semana. ¿Y son, Mar? La próxima semana estarán con nosotros aquí en el Grand Prix Villaconejos, de la Comunidad de Madrid, y Arnedo, de La Rioja. ¡Muy bien! ¡Perfecto! Y a ustedes, como siempre, invitarles a que la próxima semana estén con nosotros en La Primera, en este invento que espera entretenerles a lo largo de este verano. Gracias por estar ahí. El Grand Prix, hasta la semana que viene.